Las ancianas, las brujas, son expertas en reconocer los buenos momentos que les ofrece la vida. Las mujeres mantienen alianzas mutuas y eliminan el estrés por medio de la conversación. Una anciana es una mujer que ha descubierto su voz. ¿Y qué son estas afirmaciones? Se preguntará. Son frases que elegí al azar y que están contenidas en el libro Las brujas no se quejan, de la psicoanalista junguiana Jean Shinoda Bolen. Y del título nos precisa: quejarse es una actitud que bloquea el desarrollo espiritual y psicológico. Las brujas no se quejan. Es una invitación a reconocer nuestra historia, a reconocer el poder y la sabiduría que tenemos las brujas, las mujeres mayores que conservamos nuestra curiosidad, nuestra magia, nuestro poder y fortaleza. El libro nos llena de mensajes totalmente opuestos a lo que escuchamos todos los días a nuestro alrededor. En lugar de pensar y repetir afirmaciones vacías como vieja igual a decrepitud, inutilidad, cansancio y enfermedad, Shinoda Bolen construye 13 capítulos que nombra como las ancianas no se quejan. Las ancianas confían en sus presentimientos, escuchan a su cuerpo. Las ancianas se ríen juntas. Las ancianas cambian al mundo. ¿Puede usted imaginarnos a las ancianas del mundo unidas para cambiarlo? Jean Shinoda Bolen ha trabajado durante varios lustros para y por las mujeres. Su libro Las diosas de cada mujer fue un éxito editorial y nos enseñó a muchas mujeres a mirarnos desde la perspectiva de los arquetipos de diosas. Las diosas de la mujer madura fue una interesante propuesta para dejar de ser invisibles. Ella sostiene que un sistema patriarcal donde la juventud es el valor primordial, ser mujer y envejecer te convierte en un ser invisible. Y una vez más, nos invita a mirarnos a través de los ojos de las diosas. Su preocupación por el deterioro de la madre tierra, de la sociedad y las estructuras familiares la llevó a escribir Mensaje urgente a las mujeres, donde nos invita a trabajar en círculos cuya energía creará ideas para el cambio. Otro gran problema que podríamos ayudar a solucionar, según Shinoda Bolen, es el de la deforestación en el mundo. Sabia como un árbol es un texto que parte del dolor de haber visto cómo una sierra eléctrica derribó un ancestral pino frente a su casa. Y entre estos libros también están Las brujas no se quejan, que nos rescata de las ideas y acciones viejistas y nos lleva a reflexionar sobre nuestro poder y nos ayuda a resignificar la palabra anciana para transformarla en mujer poderosa, mujer sabia, mujer con energía. En este libro me encontré otro grato mensaje. Envejecer bien es un objetivo que vale la pena desear. ¿Usted qué piensa? Léalo y después comentamos. Las brujas no se quejan, de Jean Shinoda Bolen, editado por Kairos.